Si parara la lluvia sería mucho más fácil, claro, pero porque tengo la mano completamente ocupada y paralizada, nunca dije que fuera fácil, ni que quería que fuera fácil tampoco, ¿no? Muy buenas tardes a todos, compañeros de la siderurgia, soy Niarra Blue y estamos en recién entrado noviembre, bueno, hace ya unos días, pero ahora sí que sí, con todas las palabras desde la N hasta la E. Lluvia, viento, frío. Es el primer día, de hecho, que notamos aquí un poco de bastante frío. Tengo las manos ya un poco heladas, yo creo que por la humedad también. De verdad te lo digo que ha salido incluso el sol y ahora, de repente, hay un tormentón de esto de viento, lluvia, todo mezclado. Justo saco la mochila y pasa esto. Siempre pasa lo mismo, ¿no? Que ya vamos un poco tarde porque he tenido que ir a coger el paraguas y hacer malabares, como siempre. Ahora es hora destacada de olivas, no sé si se verán, sí, digo yo que sí. Pero antes quería, ya que estamos en evento de Lugia, es decir, aquí tenéis incursiones y entre ellas hay Lugias, tío. Para mí ver un Lugia es como, me emociono mucho, me emociono muchísimo. ¿Por qué? Porque fue junto con Articuno el primer legendario que salió en Pokémon GO hace tanto tiempo, porque me recuerda a 2017, tío. Así que en honor a eso, vamos a cambiar el atuendo que llevo desde Halloween puesto, vamos a personalizarlo y vamos a poner, por supuesto, la mascarita de Lugia y las alas. No sé si tengo las de Lugia por ahí o no. No hay las de Lugia. Me voy a poner las alas de Ho-Oh, que son las mías, tío. Ahí está. Me vuelvo a mis inicios, tío, con el tema de mi atuendo de Lugia. Y ahora vamos a ir directamente a las olivas, ¿vale? ¿Cómo se llama la oliva, tío? Smoliv. Mirad, Smoliv, tengo esto. Uno bueno para Liga Ultra, que saqué en Barcelona. Un arboliva que evolucioné, pues por si acaso hay que subírselo para la baby alguna vez. Uno con suerte 96 y este XXS que pillé el otro día. Tengo 266 caramelos XLs de Smoliv y vamos a meter una mega para el tipo planta. ¿Cuál? Pues Venusaur, por ejemplo, que hace tiempo que no me pongo Venusaur, vamos a ponerlo. Y vamos a hacer lo máximo posible. Quiero llegar a 600 XLs. 600 XLs esta hora destacada de Smoliv y por supuesto sacar un shiny, a ver si sacamos un shiny, mínimo un shiny, a ver si conseguimos y si dentro de los de lo que podemos hacemos un 100 de puta madre. Vale, para ello vamos a meter a Palkia, vamos a contar con Palkia, 40 minutitos, 20.000 polvitos, trocito estrellas, tío, un par de ellos, ahí más un incienso, quiero meter un incienso que es una horita de incienso, taca, y así ya tenemos absolutamente todo y que empiece la caza de shinies bajo la lluvia. Vamos allá, primera olivita, qué mierda, no me ha dado ni un XL, qué puta mierda es esta. A ver cómo hago yo con el paraguas y con todo para atrapar rápido, o sea, va a ser complicado, ¿eh? Cojones. He hecho unos pocos espacios, tengo por lo menos 60 para rellenar antes de empezar a tirar. El día de Monkey estaba petadísimo, como veis. Tengo que acabar los desafíos de colección que me faltan, que son de estos. De hecho, creo que este es uno de los que me faltaban, el pequeño. Creo que me va a dar el desafío penúltimo de este evento. Pues no, no era el que me faltaba. Hay muchísimas vacas y quiero poner una mega de tipo normal para atrapar vacas y XLs que me hacen falta. Así que hay que farmear todo lo que se pueda, tanto para sacar shinies como para sacar caramelos. Espera, Smoliv es de tipo normal. Cállate la puta vaca. Mega de tipo normal. Lopunny, por ejemplo, ¿no? Se me ha pirado que la oliva era de tipo normal. Podemos poner la mega para compartir. Estoy aquí perdiendo yo caramelos XL de vacas por tener la mega de tipo planta pensando que Smoliv es tipo planta puro, ¿eh? Si pones Pidgeot te vale para Lugia. Claro, normal son las vacas. Vale, pues me pongo Pidgeot, tío. Ya. Gracias por hacerme gastar energía a lo tonto, hijos de puta. Me pongo Pidgeot, que es tipo normal y volador. ¿O qué hora ya que estás en la lluvia, cabrón? Cambia de vuelta, que Lugia psíquico le sacaron volador. Cállate la puta boca. La hora destacada no es de polvo estelares, ¿eh? Como creéis porque me he puesto el trozo estrella, sino que como tengo tan pocos polvos, estoy intentando cosechar al máximo. La propia palabra indica, ya sabéis. Una buena cosecha, amigos. Mira, Smoliv 69. Es importante que sepáis que hay gente que me han sacado Smoliv, o sea, Arboliva, en la Liga Master Premier. O sea, y no ha sido una persona suelta, loca, fumada. He visto lo menos 10 Smolivs de estos evolucionados subidos al 50, loco. Mira, una calabaza, a ver si es la que busco yo. ¡Oh, shiny me sale! ¿Qué dices? Claro, estaba potenciado, ¿no? Se ha atrapado. Y sí, con este shiny completamos el desafío de colección. O bueno, el penúltimo que me faltaba, loco. Ahí está, desafío de colección número 144. Y tenía alrededor de 400.000, bueno, 380.000 polvos cuando he empezado esta hora, ¿eh? Vamos a ver con cuánto acabamos en total, total. La calabaza grande, yo no sé si esta es la que me falta. A ver si es el último desafío de colección. ¡Sí es! ¡Sí que es! Última calabaza, me da ese último desafío, el número 145, baby. Vámonos que nos vamos, señor. Y hay muchas olivas que cosechar. A ver, tengo que mirar dónde hay un concurso, tío, para meter el bicho ese antes de las 8. Oliva, oliva. Oliva va. Y sigue sin salir la puta 100 ni la shiny, tío. Una rabia. Metemos en la exhibición a ver qué rango quedamos con la oliva grande que tenemos.
Tres estrellitas y tres estrellitas rango 2. Uy, casi. No está mal, no está mal, pero 2. He acabado las existencias. La cosecha ya se ha completado casi al 100%. Me está yendo, el avatar se me está yendo a donde le da la gana, ¿eh? Las 19, amigos, se acabó la hora. Se acabó la hora destacada de las olivas. Vamos a hacer recuento. 100 no ha habido ninguna que yo sepa, ¿no? Nada. Y 514. Nos han faltado 86 caramelos para lograr el objetivo en la hora destacada. Vamos a reclamar todo lo que tengo por reclamar. Y medalla por fin. La cuarta página de bienvenida al equipo. La he completado estos días ya por fin. Bienvenida al equipo completada. Sí, señora. Vamos a ir a reclamar todo esto de la cosecha. Vamos a pasar con la llamada de Galar. Y ahora ya sí que sí, vamos a terminar toda la cosecha con todos los desafíos de colección. Hay que reclamar absolutamente todo. Esto va a ser olivas. A ver si conseguimos la oliva 100, que todavía hay esperanzas. Siguiente, no es shiny. Siguiente y último, creo, no es shiny y es de peor IV. Pero reclamamos la primera página. Todavía hay que hacer otras dos, por eso he venido hoy con un poco de tiempo. Siguiente desafío de colección. Me da 3000 multiplicado por 1,5, 4,5. Y otro Smolif que tampoco es shiny y es bastante malo de IV. Me cago en mi vida. Sacamos la segunda página del Festival de la Cosecha. ¿Qué nos va a dar la pinche oliva que nos faltaba? Que ya por fin la 3 de la 3, tíos. En un soportal, sin lluvia. Vamos allá, otro cebo mugroso, un huevito suerte que siempre viene bien y polvitos estelares. Y creo que se acabó ya, ¿no? Ya no hay más de lo de la cosecha. Se acabó todo lo del Festival de la Cosecha. Ahora voy a aprovechar este trozo estrella para coger la última página de la Go Battle League. Así que reclamamos 7500 polvitos, que por lo menos suman, y una MT cargada élite, que eso viene bien, y dos raritos XLs que también vienen bien. Y se acabó. Vamos a ver cuánto ha sido al final. Casi 100.000, 100.000 polvos. No, no, casi no, 100.000 polvos acabo de hacer en una hora. 100.000 polvitos, está gustoso. Mira, hablando de partículas, me acerco aquí y reclamo este Bulbasaur. Igual hasta me lo hago. Para otras 300, recoges las 300 y vuelves a sumar los 2 kilómetros. No puedes sumar 2 kilómetros dos veces, creo. Además, ¿no es mejor reclamar las de los kilómetros lo último? Vale, vamos entonces a hacer lo que decís. Reclamo mis kilómetros y me sigue poniendo que puedo recoger 160 PMs más. Mientras no llegue al tope, puedo reclamar los kilómetros primero y luego los nodos hasta que acabe, ¿no? Mira, un Dragonair. Siempre mola encontrarse un Dragonair, tío. A mí me hace ilusión, aunque sea un Pokémon más visto que el TVO ya, pero bueno. Si entro en un nodo ahora mismo y me dice que he alcanzado el diario máximo, ya no puedo reclamar los kilómetros, ¿no? Será eso, ¿no? Igual que la cago si entro en un nodo sin querer, ¿no? O sea, si quiero hacer un Bulbasaur, por ejemplo, claro, me va a coger y me va a llevar al tope igualmente, ¿no? Si solamente entrando al nodo a hacer el Bulbasaur, me entrará al tope, ¿no? Tú, me parece increíble. Antes había vacas a saco, ahora no veo ni una, ¿eh? Ni una puta vaca, loco. La idea es que pases de 800 de tope, lo más posible, la mejor combinación es 4 nodos y 4 kilómetros, vale. Entendido, entendido. Siempre lo entiendo y luego al de 2 días se me olvida. Y empieza a llover mucho más que antes. De locos. O sea, literal, esto es una puta locura. Se está volviendo una locura ahora en cuanto a lluvia. Salió la vaca. La vaca Mumu. Llueve tanto que se está filtrando por el propio paraguas. Oye, solo salen putas calabazas. ¿Dónde están las olivas? ¿Se enterraron o qué? Un Venonat. ¿Qué tiene que ver Venonat con el puto spawn del puto evento este? Mira, ahora sale una puta culebra, un agro, un Lyron, un puto Hitmonchan, la puta flor de la poronga, todo el rato. ¿Qué pasa? ¿Dónde están las olivas? ¡Repito! Y todavía puedo reclamar, decís... solo puedes conseguir 800... ¿Hola? ¿No era que reclamaba mi nodo, mis kilómetros, y luego podía hacer el nodo? Lyron es el típico de granja, dice. Eran nodos y luego kilómetro. Aquí me quedaban 40 partículas para reclamar, 40. Entonces, me habíais dicho que podía reclamar los kilómetros y luego el nodo. Y yo he hecho dos veces por primera vez hoy, porque me habéis hecho darme cuenta de que ahora puedo reclamar los 4 kilómetros. Vale, pues entonces el nodo igualmente no lo tenía que pillar. Vale, 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 me quedo más tranquilo. Y ya nos despedimos, hemos hecho lo posible por cosechar lo máximo en este evento. No me podéis decir que me he quedado en casa apalancado sin hacerlo. He hecho todo lo posible y creo que ha salido bastante bien, quitando que no he sacado el shiny. Así que nada, gente, me voy, os dejo con alguien. No sé quién está en... para hacer una... Ah, bueno, igual está Nisa, ¿no? Va a prender ya porque ha dicho el mono hace 40 minutos casi que en 30 minutos prendía, o sea que estará a punto. Sí, 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 lo que tú digas, cabrón. Me cago en tu puta madre. Deja de dejarme en evidencia, hijo puta. ¿No hay un Lugia para hacer tiempo? Sí... Si queréis un Lugia, os invito y así quemo el pase de hoy, que no lo he quemado. Bueno, pues habrá que tirar con 4 corazones, con 4 personitas. Y a ver si me puedo refugiar en alguna parte en la cual no me caiga la lluvia y puedo hacer bien la incursión. Vale, aquí yo creo que puedo quitarme el paraguas, que yo creo que aquí no va a estar lloviendo tanto por el murito este que tengo.
¿Cómo que acércate para interactuar, tío? Me ha tirado, pero ¿qué cojones de interactuar? Si estoy en la misma mierda de antes. Pues nada, entraré al combate, tío, ¿qué voy a hacer? Ahora os mando otra vez, salid. Joder, es un metro lo que me he alejado, ¿eh? El bug del equipo, tío. A ver, espero que no me roben el paraguas, que lo he dejado ahí tirado. Salgo del puto equipo ya, me cago en mi puta vida ya, con el puto mierda este de bug. Quito el bug de la ubicación, me sale el pase. Era un puto bug del puto equipo, tío. Ahora me sale que estoy dentro de la sala, pero ¿esta qué broma es, tío? Los bugs tienen bugs, tío, es increíble. Oye, ¿alguien sabe por qué alguna vez es como esta? Me tarda en cargar el puto doble de equipo, el bonus de equipo, me tarda en cargar como 4 cargados. Porque es que, como veis, no he podido tirar 4 bolas sombras y no he podido tirar ningún puto ataque duplicado hasta ahora. Hala, ya le han matado al equipo a la Sam, tío. Ha empezado a jarrear que te cagas. Vale, este puto ataque ya finiquita el puto Lugia, espero. Espero que os den un segundo por lo menos, a mí me han dado basura. 4 XLs más 3, 7 que me llevo. Cambio la pantalla y vámonos con Nisaxter de una puta vez. De mis partes llamarla Simpaxter. Aquí cambiamos ya la pantalla. Voy a intentar volver a casa sin ahogarme y cogiendo mi paraguas si es que está todavía. Muchísimas gracias, chicos. Gracias por estar aquí. Encantadísimo de haber sacado contenido con este día y estas condiciones, es lo que hay. Venga, muchachos, un besazo, un beso en el culito y a ver si conseguimos sacar un buen equipo para la Copa Pezón. ¡Hasta luego!